Saludos, muy buenas. Bienvenidos a la Liga es Mundial, capítulo 13. Ya hemos superado el Ecuador. Hoy se acaba la fase de grupos y ya vienen las emociones fuertes este sábado que empiezan los octavos de final. Aunque ayer ya tuvimos emociones fuertes. Alberto Yogo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Danae? ¿Cómo estás? Justo muerte, decía Luis Enrique. Justo muerte. Ayer las pasamos canutas, ¿eh? La verdad, lo cierto es que fue una tarde-noche de sufrimiento inesperado. Pensamos que iba a ser un día plácido, que solamente había que estar esperando contra quién elegimos jugar en la siguiente ronda, pero lo cierto es que España ayer colapsó y casi naufraga, a no ser por Kai Havertz, el jugador alemán más querido en este país, por esos dos goles que al final le permiten a España estar en la siguiente ronda y Alemania, lamentablemente para ellos, que se queda en el camino. Están contentos los alemanes con el árbitro, que ese balón de Japón, que no se sabe todavía si salió o no salió, dijo que sí, que el gol de Japón era bueno. Es lo que hay. Vamos con el mundial, con el menú de hoy del Mundial aquí en la Liga. Iñaki Williams, que busca la clasificación para octavos, con ganas. Sería bonito eso. Sí, Adrián Blanco nos trae. Te veo en 2026 al futbolista de la Almería, al belga Ramazzani, un cañón. Y también dos nombres propios. Les conocéis perfectamente, a Nolito y a Coque. Charlamos con dos pesos pesados del Ibiza. Sí, hoy también nos fijaremos un poco en la Liga Smart Bank, que está la cosa emocionante. Hoy arranca la jornada 18 y también repasaremos un poquito eso. Pero vamos a lo de ayer, ¿no? Sí. ¿Y antes? ¿Antes qué? Todos atentos. Tenemos. Atentos, ¿eh? Tenemos sorteo, ¿de acuerdo? Balones Puma, oficiales. Cuatro, no son los de invierno, porque aún no nieva. De momento son los normales, ¿no? Los de buen tiempo. Todos son súper bonitos. Los de entretiempo, de momento. Estos, ¿de acuerdo? Cuatro balones Puma oficiales. Otoño. ¿Qué hay que hacer? Irse al perfil de Twitter de la Liga, seguir a la Liga, seguir a Puma oficial. Claro, a los dos. Y, por ejemplo, ¿qué cara se te quedó ayer cuando en esos tres minutos de impasse España estaba fuera? ¿Qué quieres? Que la gente, o sea, nos enseñe qué cara tenía cuando vio que Costa Rica ganaba y... Sí. ¿Que se hagan una foto? Sí. ¿O qué? ¿Tú qué cara pusiste? A ver. A mí en plan así como... ¿Qué pasó, no? Cara de no me lo estoy creyendo, ¿no? Pues que la gente lo haga. Que se haga una foto y que la suba a Twitter. Si tenéis alguna duda... Pero la gente no tiene un móvil vivo, entonces no sé. No. Tenéis bueno, que estar atentos porque ya sabéis que... Si hubierais participado en los sorteos de antes, tendréis un vivo Seguro X80 que más adelante puede aparecer otra vez un móvil vivo. Eso es. Alberto lo ha sacado. Que, por cierto, está haciendo fotos, Dana, y está ampliando la cámara hasta... Espectacular, ¿no? Por 60, y se ve nítidamente lo que hay en un post-it ahí arriba. Por Así lo tanto, que cuidado si ponéis algo malo de nosotros por ahí, que lo vemos. Estáis fichados. Pues eso, ¿eh? Tweet y retweet al tweet de este de Puma y de la Liga para poder ganar uno de los cuatro balones que tenemos. Espectacular. Venga, vamos a analizar lo que pasó ayer. Alberto, quiero saber si sufriste de verdad o dijiste si no. Te digo la verdad, mira, esta madrugada a las 3 de la mañana me he despertado súbitamente, empapado en sudor, pensando que Costa Rica había remontado el 4-2 y que estábamos fuera. Lo cierto es que fue una tarde-noche de sufrimiento, prácticamente agónica, porque la agonía que uno espera, digamos que más o menos la puede controlar, pero lo que uno no espera le llega por sorpresa, ¿no? Y lo cierto es que ayer me dejó un mal cuerpo tremendo, pero bueno, oye, mira, agua pasada no mueve molino, hoy salió el sol otra vez y a partir de ahora pensar en Marruecos para el próximo martes, que encima es festivo y podremos ver el partido con tranquilidad a las 4 de la tarde. ¿Qué es más sorprendente o era más difícil de pronosticar, el KO de Alemania o el de Bélgica, Alberto? Yo creo que el de Alemania no lo esperaba de ninguna manera. El de Bélgica se podía medio pensar por lo que habló De Bruyne también en la previa, el envejecimiento de algunas piezas clave, no llega bien Lukaku, no llega bien Hazard, Roberto Martínez le ha costado mucho dar alternativa a gente como Leandro Trossard, el futbolista del Brighton, que es buenísimo. Tanto Carrasco como Witsel del Atlético de Madrid son grandes jugadores, pero no venían en ese gran nivel tampoco en Liga Santander. Yo lo de Alemania, sinceramente, no lo esperaba, porque ya cayó en 2018 en la primera ronda, vuelve a hacerlo por segunda vez consecutiva, pero son dos bajones tremendos. Lo de Dinamarca es algo potente. Ahora, lo de Bélgica y lo de Alemania es tremendo. Era muy difícil de vaticinar. También era difícil, aunque tú ya lo hiciste aquí, la clasificación de Marruecos, próximo rival de España, y eso Alberto no quería que sucediera, ha sucedido, y Croacia, que se verá las caras con Japón. Sí. Mira, Croacia, fíjate que en el último partido frente a Bélgica, hemos hablado de que Bélgica ha estado muy mal, que se va fuera, que es un equipo envejecido, bla, 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 pero tuvo Lukaku cuatro ocasiones de gol, que era más difícil, Danae, fallarlas que marcarlas, y Lukaku, que es un goleador experto, las echó fuera. Croacia sobrevivió,
y el premio que ha tenido es enfrentarse con Japón. Japón sí, sí. Es un equipo fuerte, es verdad, pero es peor que España, aunque ayer no lo pareciera. Así que Croacia pasa adelante, España-Marruecos el martes a las 4 de la tarde, y ese bracket, ¿no?, ese sorteo o ese emparejamiento que poco a poco se va definiendo. Estamos a punto de rellenarlo ya del todo. Está a punto, ¿eh? Está a punto de poner ya las últimas fichitas para acabar de completarlo en lo que va a ser una segunda fase mundial espectacular. Marruecos, solo un gol en contra y además en propia puerta. Peligro, ¿no? Sí, sí. Ojo, peligro. Será el lunes, ¿eh?, el partido de España contra Marruecos, sí. Si no recordamos. Solamente ha encajado un gol, que es el autogol de Aguert de ayer, cuando ya ha ganado 2-0 a Canadá. Marcó Youssef En-Nesyri, el futbolista del Sevilla, otro de los atacantes de la Liga Santander. Muy bien Yassine Bonu, que ayer volvió a jugar después de la indisposición gástrica que tuvo en la jornada número 2. Es un equipo muy agresivo, que presiona mucho. Hakim Ziyech, que está en un gran nivel, hay que vigilar mucho con él, porque es el jugador más potente que tiene Marruecos. Y es un equipo pues difícil de batir. Y además, jugar contra España es una motivación extra para los marroquíes. Están motivadísimos. Que tú fíjate, no ganaban un partido de nadie de Mundial desde Francia 98. Exacto. Ayer leía que es una cuestión nacional, que para el país ahora mismo es orgullo total, que se paraliza el país con los partidos de este Mundial. Así que ojo, ¿eh? Además de cómo juegan colectivamente. Sí, sí, ¿no? Es una cuestión de estado. Hay un seleccionador nuevo, Regragui, que es un exfutbolista del Racing de Santander. Es el técnico del equipo marroquí y, evidentemente, como dices, es una cuestión de estado y es una alegría nacional absoluta. Aquí vemos la clasificación de ese grupo en el que Marruecos quedó primera con 7 puntos, Croacia con 5, Bélgica 4 y Canadá, que se marcha sin puntuar. El equipo de Alfonso Davies y compañía, que era un grupo muy potente, ¿eh? Era un grupo muy difícil. Era difícil porque Marruecos es un buen equipo, porque Canadá está formando ese equipo para en 2026, en el Mundial que va a albergar junto con México y Estados Unidos, estar ya preparado. Y, evidentemente, Bélgica, que va de más a menos y que Roberto Martínez va a dejar de capitanear, ¿no?, al combinado de los Diablos Rojos en una etapa bastante exitosa. Porque está en el ranking siempre número uno de FIFA, muy arriba siempre, pero que acaba de la manera más abrupta, ¿no?, quedando eliminado a la primera década. Ya lo contamos, ¿eh?, que había mal rollo, había mal ambiente entre la prensa, también entre los propios compañeros, y eso no podía salir bien. Bueno, nos vamos a Doha, vamos a Qatar, para ver la resaca del sufrimiento de ayer. Quiero saber cómo lo pasaste. Sergio Fernández, desde el 29 de la Liga, ahí tú siempre estás a gusto, pero vaya horas, ¿eh? Vaya lo que se vivió ayer en ese duelo de España frente a Japón. ¿Cómo estás? ¡Saludos! Muy bien. ¿Cómo se celebró el gol de Alemania? Madre mía, la gente, claro, nosotros en la zona, en la tribuna de prensa tenemos monitores, pero la gente de al lado no, ¿no? Entonces, cuando marcó Alemania fueron unos gritos que, imagínate, todo el mundo nos miraba como, ¿qué ha pasado? La gente que era un poco más, no iba ni con España ni con Japón, pues flipó. Pero sí, sí, fue espectacular. Y además es que la sucesión de acontecimientos de la tarde nos puso a todos en nuestro sitio, ¿no? Porque yo estaba en el partido de Bélgica. Estaba en el partido de Bélgica y entonces nos quedábamos, me tiré toda la tarde diciendo, ojalá sea Marruecos el rival. A pesar de lo que dice Alberto, yo decía, ojalá sea Marruecos el rival, porque así no me tengo que quedar a esta zona mixta y puedo salir corriendo y llego a tiempo al partido de España. Claro. Pero bueno, pensábamos que iba a ser Croacia, ¿no? Así que los españoles nos quedamos allí. Y le preguntábamos a todos los croatas, bueno, ¿y ahora España qué? Vaya lío, ¿no? Qué bien están los españoles, imagínate. Y claro, los españoles decían, un momento, flipaos, que todavía no está claro que sea contra España. Y es verdad. O sea, nosotros en nuestro cerebro ya hacíamos un España-Croacia clarísimo. Claro. Y preguntábamos a Modric, bueno, ¿cómo va a ser enfrentarte con Carvajal? Bla, 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 bla. Bueno, y ellos como, bueno, esperar un segundo que queda un partido. Y efectivamente, yo creo que llegué al estadio del España-Japón como 35 minutos después de que empezara el partido. Y lo pasamos mal. Fue un susto de... Pero fíjate que ahí lo que piensas cuando estás aquí, como os interesa la versión desde Doha, lo que piensas no es qué pena que se vaya la selección de Luis Enrique, no, es a ver qué hoteles tengo ya pagados, quién se vuelve a España mañana, quién se queda, cómo nos organizamos, a ver qué lío que tenemos ahora. Claro. O sea, es otra forma de pensar, pero mira, menos mal que Havertz lo solucionó enseguida, pero sí, sí, vaya susto. Efectivamente, lo que contáis de que para Japón esto es brutal... No sé si se vio por la tele, pero toda la selección japonesa se quedó luego, pues por lo menos media hora más en el campo. Fueron a la zona donde estaban su hinchada más radical, entre comillas, porque la verdad es que era la gente más educada del mundo, que luego, como sabéis, tienen la costumbre de recoger las cosas que tiran en los estadios. Sí, sí. La parte donde han estado los japoneses queda impoluta y estuvieron ahí celebrando con ellos y muy bien. Como anécdota luego, pues salió Take Kubo, que atendió muy bien a todos los medios españoles y se llevaba la camiseta de Gavi, que se la había pedido, se la quiso quedar para él como recuerdo de este partido. Bueno, hay que decir que Japón hizo un partido impecable.
Es verdad que en la primera parte estuvo presionando muy arriba, robó un par de balones o tres peligrosos que luego no fue capaz de convertir en gol. Y en el arranque de la segunda parte, un doble cambio que propuso el técnico nipón le dio fruto. Y es que Japón estaba... Nosotros miramos por lo nuestro, evidentemente, pero es que Japón... Claro, pero ellos... Encajando un gol más, con la victoria de Alemania, Japón estaba fuera. Y mantuvo la calma, estuvo sereno y en ningún momento dio sensación, digamos, de pánico, ¿no? Ni de bloqueo. Claro, pero yo quiero preguntarle a Sergio si la sensación que tuvieron es de que España iba relajada, que, ¿no?, que el equipo le faltó tensión y que por ahí se explica un poco y por tanto le quitamos trascendencia a la imagen que transmitió el equipo. ¿Estás en esa línea, Sergio? Puede que vaya por ahí un poco, sí. Que ellos lo veían tan fácil que no Vale. esperaban llevarse ese susto. De hecho, bueno, pues eso... Sí que notamos que desde el banquillo decían, oye, que estamos fuera, que va. Y cuando lo pusieron en los videomarcadores, el resultado de Alemania, pues se notaba como que un cierto bloqueo entre los jugadores. A España, para mí, le hizo daño lo que con sus mismas armas, es decir, de la misma manera que España hace daño a los demás, fue en la que Japón nos metió en peligro, es decir, saliendo muy rápido y siendo muy peligrosos a un contragolpe, que parecía que tenían una velocidad más sobre el campo. Entonces... Afortunadamente llegó la solución desde otra parte, pero sí, después en zona mixta los jugadores españoles lo que les estábamos preguntando es, bueno, oye, ni tan mal, ¿no?, porque vais a evitar a Brasil y a Argentina hasta una hipotética final, nada, ni hemos pensado en eso, nos decían, bueno, rechazaban eso clarísimamente. Yo creo que el susto de volverse a casa de esos minutos, que fueron muy pocos, pero debió ser bastante gordo, hacer cábalas con eso sobre un campo es que mira, te la pueden liar y no que, tienes nada que hacer. A mí que me gusta mucho leer el lenguaje gestual de la gente y cómo afronta, ¿no?, los obstáculos, de cómo es capaz de rehacerse, Sergio. ¿Cuál era el lenguaje corporal de los jugadores? Es decir, ¿era de quiero y no puedo? ¿Era de estoy relajado? ¿Era de estoy abatido? Porque a mí sí que me faltó algo de liderazgo. Sí. Oye, chicos, de alguien que cogiera la batuta, ¿no? Estamos perdiendo, no pasa nada. Pero son muy jóvenes, remontado. ¿No, Alberto? Falta mucho tiempo. Jóvenes algunos, otros no tan jóvenes. Sí. No sé si ahí, a mí me faltó eso, un punto de liderazgo, no sé si lo viste así o simplemente fue un mal día en el que no salió nada y ya está. Y afortunadamente pues no tuvo fatales consecuencias. Está claro que había algo de bloqueo. Para mí, yo creo que se nota un montón. A mí me gusta mucho el rol, ya no solo jugando, sino el rol dentro del campo de Azpilicueta. Entonces, yo eché en falta que a lo mejor él pudiera estar allí poniendo un poco más de sensatez, ¿no? Y oye, que ya está, que no pasa nada, que esto se puede sacar. Que, como decís vosotros, España sobre el papel es una selección superior a Japón, ¿no? Pero desde luego que hubo ese bloqueo que tú dices porque... Es verdad que luego hubo alguna ocasión buena, pero se notaba demasiado nerviosismo. Y mira, siempre se dice que en los mundiales hay un partido en el que todas las selecciones campeonas la lían. Así que esperemos haber gastado nuestro cupón en esta, porque, bueno, para liada lo de Bélgica ayer, claro. O sea, imagínate, hemos sobrevivido, teníamos un bono extra. Yo creo que era Pau Torres el que nos lo dijo. Decía, si no hubiéramos hecho los deberes antes, ahora estaríamos fuera. Entonces, claro. España se merecía este momento de bloqueo y podía gastar su cupón y tiene la vida extra que se ha ganado antes contra Costa Rica y contra Alemania. Y lo único que me queda ya es para la afición alemana, imagino que no has enganchado a ninguno porque no te coincidían los partidos, ¿no? Pero ¿has coincidido con periodistas alemanes? ¿De qué están hablando? ¿De que la selección no tiene un rumbo fijo? ¿De que ese balón en el segundo gol de Japón sí salió y hay eso polémica ahí, les evita? Sí, sí. ¿O de que España pues no hizo... que se me entienda bien, sus deberes, ¿no? Y no echó la mano a Alemania, que Alemania sí le echó a España ganando la Costa Rica. Sí. ¿Cuál es un poco el feeling de los alemanes? No he hablado con ninguno, la verdad, porque me fui corriendo, pero o sea, creo que Alemania no podría hacer eso, porque lleva dos mundiales yéndose en primera ronda. Bueno, fíjate cómo está la aristocracia de los mundiales. Italia fatal, Alemania fatal, todos con sus cuatro estrellas aquí y está claro que algo está cambiando, lo cual es muy bonito. O sea, yo si no gana el Mundial España, mi opción sería que lo ganara cualquiera que no lo haya ganado nunca todavía, ¿no? Entonces, la aristocracia, desde luego, de esta competición está pasando por horas bajas, Italia y Alemania. A ver qué hace Brasil. La aristocracia, sí. La burguesía balompédica. Totalmente. Bueno, Sergio, superado el susto, ahora ya, ¿no? Tranquilidad, un poco. Además que baja un poco el ritmo, porque... se acaba la fase de grupos y esta locura de no sé cuántos partidos, cuatro partidos diarios, ya es menos. Ya mañana dos, con horas de separación, ¿no? Unos a las 4, otros a las 8. Ya es otra cosa, ¿no? Bueno, es otra cosa para vosotros, que lo veis por la tele. Y para ti, pero no, un poco llegar más relajado, de un sitio a otro, ¿no? Ayer fue una locura.
No, porque intentas ir a los dos. Intentas ir a los dos y entonces es una locura. Yo ayer con un compañero intentábamos coger un taxi de la forma más rápida posible y terminamos perdidos en un centro comercial gigantesco, porque aquí un centro comercial, hay dos en Doha, uno de ellos es como Soria entero, o sea, es gigante. Y hasta que encontramos la West Side Exit, era una locura. Y claro, allí había un señor de Uber esperándonos enfadadísimo, pero claro, habíamos hecho 3 kilómetros dentro de un centro comercial. O sea, era una barbaridad. Pero sí, hombre, desde luego es más fácil de disfrutar y periodísticamente te permite desdoblarte a dos cosas, pero es una paliza, te lo digo, Danae. Yo estoy preocupada por Sergio, estoy preocupada. Bueno. Yo si fuera él. Sergio, relájate. Tío, lo que noto, Alberto, es que cada vez que vengo me ponen más luces para iluminarme porque tengo que tener cada vez más cara de muerto y yo cada día que llego hay 4 luces más. Así que agradezco mucho la labor de intentar que no parezca un cadáver. Yo creo que Sergio se merece. Es verdad que en octavos no hay parón de grupos a octavos. Octavos a cuartos sí que hay un pequeño paroncito y yo sí que buscaría alternativa para un poquito de relax. Hasta el miércoles no hay descanso. Creo que es el miércoles. Tengo que trabajar un reportaje en la playa o algo así. Pensar a ver qué se me ocurre como excusa para poder trabajar desde la playa. Sí que sí, sí que sí. Oye, Sergio, gracias, Hasta mañana. Gracias a vosotros. Mañana más. Esto no para. Esto es una locura. Vamos con lo de hoy, que se definen los dos últimos cruces. Y en el grupo H, dos muy buenos partidos. Porque además puede pasar de todo, Alberto? Vamos a verlo. Sí, vamos a mirarlo. La situación. Vamos a ver la cábala desde al H, ahí. Al G, claro, perdón. No. Sí, grupo G. Este es el G. Brasil lo tiene hecho. Brasil-Camerún, como veíamos el otro día, Brasil va a ser primera, salvo sorpresa mayúscula, y entre Suiza y Serbia se van a jugar la segunda plaza. Camerún quizá puede hacer... Me voy para allá. Sí. Camerún, me gusta más a mí. Camerún tiene que ganar su partido, ¿no? Sí. Y buscar ese empate y ganar por más de un gol. Es decir, se hace algo más rocambolesco y se entiende que Serbia, que era una de las posibles revelaciones, le pueda meter mano a Suiza. Vamos a ver. ¿Cuál es tu apuesta aquí? ¿Qué va a pasar? Yo creo... Tú quieres a Camerún, eso lo sabemos. Hombre, yo quiero a Camerún. Eso está claro. O sea, no hay... Además, Camerún es el país limítrofe con Guinea Ecuatorial, que es donde nació mi padre. Sois un poco hermanos, ¿no? Sí, somos medio hermanos. Sí, compartimos apellidos y tal. La gastronomía, por lo tanto. Vale. Si pasa a Camerún, que me inviten a comer un buen pepe sup allí. Yo creo que Serbia, aunque contra Camerún nos dejó con aquel 3-3, sí, creo que puede pasar por encima de Suiza. Brasil-Serbia, la juego. Apuesta de Alberto. Y vamos al grupo de Portugal y Uruguay, que no veas también aquí lo que puede pasar, sí, Alberto. Sí. Vemos cómo es la situación ahora mismo. Creo que nadie hubiera dicho que esto llegaría así, porque Uruguay siempre se la pone entre las favoritas y de momento solo suma un punto, Alberto. Sí. Uruguay solo un punto. Y fíjate, voy a volver 12 años atrás, ¿vale? Cerremos los ojos. Año 2010, ¿de acuerdo? Primer y único mundial disputado en África. Ya sé por dónde vas, ya. Cuartos de final. Gana Uruguay. Esto es buenísimo. Marca Gana, 1-0, gol de Muntari, un exfutbolista del Depor y Albacete, por cierto. Luego marca Diego Forlán de falta, otro exfutbolista de la Liga Santander. Van a la prórroga, minuto 118, remate y Luis Suárez... Saca la mano, debajo de la línea, hace de portero. Sí. Penalti. Roja. Evidentemente. Se va Luis Suárez llorando. Se va llorando al túnel de vestuarios. Sí. Ve el penalti desde el túnel y a Samoa Jean, la estrella ganesa, ¡pum!, la lanza a las nubes. Y en la tanda de penaltis, el loco Abreu, un ex del Deport, también Liga Santander a tope, Panenka en el último penalti y Uruguay pasa a las semifinales. ¿Por qué es importante ese día? Porque Ghana, de haber pasado, hubiera sido la única africana en ser semifinalista de la historia. Era histórico. Nunca ha pasado esto. Entonces, claro, ese partido... No se han olvidado de eso en Ghana, ¿eh? Evidentemente que... O sea, creo que el presidente del país, ayer en BBC África, hizo unas declaraciones diciendo que este partido para ellos era crucial, fundamental, y era lo más de lo más, porque no se olvidaban de esto. Sí, asunto nacional. Evidentemente, pues Uruguay hizo su partido, que era ganar, y ahí yo... Hay quien dice que aquello fue una maniobra de Luis Suárez. Cada uno defiende sus intereses dentro del reglamento. Se le expulsó y se pitó penalti. ¿Qué ocurre? Que en el otro partido, Portugal-Corea del Sur, se entiende que Portugal es mejor equipo que Corea, se entiende que Portugal, incluso con un equipo B, pues podría meterle mano adelante, pero... al equipo de Kang In-Lee, que el otro día estuvo fantástico contra Ghana, y que hoy espero que el amigo Paolo Bento, Paolo, si nos ves, por favor, pon a Kang In-Lee, porque es el mejor que tiene ese equipo. Somos muy de Kang In, claro que sí. Y este grupo pues está muy, muy abierto. Yo sí que veo a Ghana capaz de ganarle a Uruguay, no sé.
Es el feeling. La revancha, ¿eh? Tú ves ahí la revancha. Sí. Pero no con ánimo de revancha, sino con ánimo de desquitarse, ¿no? De sanar esa herida que lleva abierta ya mucho tiempo. Que es lógico, ¿eh? Aquello fue duro. Fue tremendo. Puede ser protagonista en Ghana, veremos si lo es Iñaki Williams en esta apuesta que ha hecho el futbolista del Athletic Club. Y, bueno, pero mira, ahí está. Iñaki Williams. Tenemos una representación tremenda. Y todos los demás que pueden ser protagonistas hoy. Sí, a ver, importante van a ser Fede Valverde y Jiménez en Uruguay, seguro. Cavani no sé si va a ser titular hoy, porque el otro día se fue bastante enfadado y no sé yo si va a haber algún cambio en la zona de arriba. Valverde seguro, ¿no? Veamos si Valverde seguro, sin duda, al lado de Betancourt. Araujo, vamos a ver si llega o no llega. De momento dicen que todavía ¿seguro? ¿No todavía? Alberto, la gente del Barça dice, espérate, que todavía no puede ser que esté recuperado. Sí, pero claro, Uruguay se está jugando el pase. ¿Te imaginas? Joao Félix quizá descansa hoy, el menino de oro de la selección portuguesa. Puede ser un buen día para descansar, claro que sí. Y por lo demás tenemos a Babic, que no sé si va a jugar, Rajkovic no está participando de momento, Maximovic sí juega mucho con Serbia-Suiza, importantísimo, frente a Chomert, el jugador del Valencia, de la defensa suiza, así que hay mucha representación hoy de la Liga Santander y, evidentemente, William Carvalho, el jugador del Betis, que es un fijo. Pero claro, si hay rotaciones en Portugal, a lo mejor William Carvalho y Joao Félix no son de la partida hoy. ¿Sabes qué? Bueno, si gana, como tú pronosticas, avanza, Iñaki Williams y su hermano con España se podrían encontrar, creo que las cabras eran en semis. Sí. Creo, ¿eh? Y ellos ya han hablado de eso. Sí. Pero ahora lo que vamos a hacer es escuchar a Iñaki Williams, porque nos han preparado una sorpresa. Yo no sé exactamente qué, pero ahora escuchamos a Iñaki Williams, un jugador que es que mola mucho ver. Sí, un Iñaki que este año con Athletic Club muy arriba, con Ernesto Valverde, le ha liberado mucho, está encontrando otra vez el gol. Él decidió abrazar esas raíces ganesas. Fíjate esta acción, es un centro de Nico y un remate de Iñaki, ¿no? En un partido fantástico que se marcó el equipo de los Leones frente a la Almería. Fue una goleada fantástica y ahí esa conexión que hay entre Nico y el propio Iñaki. Un Iñaki cuya traducción al idioma local ganés no existe, le han apodado Kwaku. Kwaku. Kwaku es nacido en miércoles. ¿Qué? Nacido en miércoles. O sea, si tu nombre no tiene adaptación al idioma local... Es el día que naciste. Es el día que naciste. Kwaku es el digamos, el apodo que se pone a Iñaki Williams. Curioso, ¿eh? Cuando viste la selección ganesa. Me encanta que nos expliques estas cosas, Alberto. Aquí las cifras, ¿eh? Hubo una época que se le achacó falta de gol a Iñaki Williams. Mira, 5, ¿eh? Ha marcado en este inicio de temporada. Se nota que está con la flechita hacia arriba. Y además continúa en esa progresión para intentar ese récord histórico, ¿no? Para prolongar ese récord de partidos consecutivos jugados en la Liga. Son ya más de 6 años, Danae. Jugando partidos, un fijo para Ernesto Valverde y un futbolista importantísimo para el Athletic Club y también para Ghana. Aún no ha marcado gol, pero está muy cerca, está rondando. Está ahí. Cada vez está más cerca de conseguir esa diana. Aquí queremos que marque Iñaki Williams, porque él también nos quiere mucho a nosotros. Hola, Danae. Hola, Alberto. ¿Qué tal? Nada, estoy aquí en Doha. La verdad que estoy encantado, súper feliz de estar con la selección de Ghana, de poder representar al país de mis padres y de la mayoría de mi familia, y la verdad que estoy muy orgulloso de estar aquí. La acogida ha sido espectacular, los compañeros increíble, el cuerpo técnico también, y la verdad que estoy viviendo un sueño. Todos los partidos se ve el apoyo de la afición de Ghana, que son miles los que van al estadio, y no solo los que van al estadio, sino en redes sociales, cómo se vuelca la gente con el equipo. Está siendo espectacular. Y esperemos ponerle la guinda al pastel pasando de grupos, intentando llegar lo más lejos posible y seguir soñando, porque estamos haciendo las cosas muy bien. Un abrazo a todos. Es muy majete, Iñaki. ¡Qué ilusión! Es muy majete. Es muy simpático. Además, es un detalle que no tiene por qué tener y lo tiene con nosotros. Pues sí, y a nosotros se lo nos alegraría que le fuera muy bien. Es un regalo escuchar a Iñaki en este mensajerito. También hay muchos regalos que sorteamos cada día. Y fíjate, ves en la pantallita aquí, a mi sector derecho, código QR. Yo con mi Vivo X80 Pro voy a cazar este QR. Esto es lo que tiene que hacer la gente, ¿no, Alberto? Es lo que tiene que hacer la gente. Ir al QR. Vale, muy bien. QR. Estoy dando tiempo para que lo hagáis, Dance. Ahí está. ¿Y qué? Entonces entras en un submundo que es el calendario mundial de la Liga. Eso, ¿no? Y en el calendario mundial de la Liga cada día hay regalos. Y hoy hay un pack completo con mochila, con cartesano, para ir a clase, para vacilar. Cuaderno, de todo, ¿no? ¿Qué más quiere? Es un paper full pack. Me encanta. O sea, que quien no lo tenga es su problema. Así que ya sabéis,
QR, escaneáis. Es facilísimo. Y en el calendario de la Liga tenéis ese regalo. Yo sigo insistiendo en que me hagan un apartadito, que todo lo que se regala me hagan uno para mí. No, de momento, se puede, Alberto. No lo estoy consiguiendo. Se puede. Seguiré intentándolo. Lo que vamos a hacer es ahora recurrir a Adrián Blanco para descubrir a otro joven talento de la Liga, el futbolista de la Almería, Ramazzani. Largui Ramazzani fue un futbolista fundamental la temporada pasada en el ascenso de la Unión Deportiva Almería a la Liga Santander. Hablamos de un atacante joven, muy autosuficiente, capaz de conducir la pelota a gran velocidad, y esa habilidad para atacar el espacio le está permitiendo al equipo de Joan Francesc Ferrer Rubí adaptarse muy bien a todo tipo de escenarios. Roberto en el más adelantado, ojo. Atención a esa pelota para Ramazzani, se va a presentar solo Ramazzani. Ramazzani es un futbolista muy vertical que siempre que recibe la pelota busca la forma de hacer daño a la defensa contraria. Esta temporada con la Unión Deportiva Almería lo estamos viendo jugar en punta, en solitario, acompañando a otro delantero o incluso arrancando desde un costado, en este caso el izquierdo, para aportar trabajo defensivo y después permitirle a la Almería contragolpear desde muy lejos de la portería contraria. Arriba es verdad que tiene margen de crecimiento, sobre todo en la toma de decisiones, pero este futbolista tiene un potencial muy interesante a desarrollar, porque con esa velocidad endiablada para atacar muy lejos de la portería contraria le está permitiendo a la Almería ser un equipo camaleónico en su regreso a la Liga Santander. Largui Ramazzani arrancó la temporada 2022-2023 como un tiro, haciendo goles ante Real Madrid y Sevilla, rivales de gran entidad, y ya se ha ganado un sitio fijo en los planes de Rubí con la Unión Deportiva Almería. Hablamos de un chico que por ahora es internacional absoluto con Bélgica en la categoría sub-21, pero que pronto seguro va a empezar a entrar en las quinielas para hacerse con un puesto en la selección absoluta de los Diablos Rojos. A pesar de su baja estatura, Ramazzani se mueve muy bien dentro del área, es capaz de fintar al defensor rival porque tiene ese desborde en los metros finales y también es capaz de atacar con mucha verticalidad y profundidad la espalda de la defensa contraria. No obstante, la mejor condición de Ramazzani sigue siendo su conducción muy lejos de la portería contraria. Es un futbolista que, pese a jugar mucho tiempo muy lejos de la portería rival, consigue mantener la mente fresca en los metros finales para decidir muy bien y darle cifras y resultados a esta Unión Deportiva Almería. El otro día, Danae, decía Rubí en una entrevista muy, muy simpática que en el Almería, que están de mini pretemporada, sí, se han repartido los equipos del Mundial y cada integrante de la plantilla, el cuerpo técnico, tiene un equipo al que tiene que defender, ¿no? Ajá. Y Rubí tenía a Bélgica, ¿no? El técnico de Almería decía, claro, es que Bélgica va mal porque no me han llevado al nene, ¿no? Porque no me han llevado a Ramazzani, que claro, es un futbolista que la temporada pasada, como bien decía Adrián Blanco, consiguió el ascenso con el, sí, con el Almería. Esta temporada, en el arranque, en la Liga Santandería, emparejado con Sadik, empezó a volar, se marchó, sí, Sadik, cayó en un pequeño valle, en un pequeño bache de Ramazzani, pero otra vez ha vuelto a su mejor nivel. Es un futbolista rapidísimo, eléctrico, y que seguro que tendrá su oportunidad en la selección absoluta de Bélgica y, ¿por qué no?, tarde o temprano, en el Mundial 2026. Sí. Seguro que sí. Vamos con lo que va a pasar este fin de semana en España, en la Liga Smartbank, jornada 18, en segunda división, donde hay muchísimo, ya sabes, siempre hay muchísima igualdad, muchas cosas. Hoy arranca con un Granada a la vez, ¡buah!, ¿eh? El octavo contra el líder, un partido de primera. Candidatos, un partido que hace seis meses era de Liga Santander. Exactamente. Y lo que vamos a hacer, pero, es fijarnos en la situación del Ibiza, que no ha arrancado del todo bien el curso y que tiene a dos nombres propios que, sí, la gente conoce perfectamente, Alberto. Sí, además dos futbolistas con experiencia, con trayectoria muy profunda, tanto en la Liga Santander como en competición europea los, sí, dos, que son Coque y Nolito, que han ido a Ibiza a intentar no reflotar, pero sí a intentar mantener al club de, ¿sí?, de las Baleares en la Liga Smartbank. No han empezado bien la temporada, pero se confía que con estos dos cracks el equipo salga a flote. Pero bueno, sobre todo porque es un proyecto bonito. También creo que, a pesar del corto tiempo que lleva en segunda división y de la corta edad de vida que tiene el club, yo creo que es un proyecto súper ambicioso con el que te ve reflejado. Yo creo, como yo, como Coque, venimos aquí a intentar de aportar nuestro granito de arena y ojalá salga todo bien, ¿no? Sería feliz, muy, muy feliz para todo, ¿no? Hay que creer lo que nos dice, tenemos que creer en nuestra capacidad como,
como equipo para seguir creciendo y para, bueno, llegar a el día que consigamos ese primer resultado. El otro día pasamos también una eliminatoria de Copa que se puso difícil, bueno, y para seguir sumando, que es lo que te lo refleja en la clasificación, pero seguramente se vaya viendo en los partidos que el equipo va cogiendo lo que quiere el míster. Yo creo que todos los compañeros quieren ganar, quieren jugar y no queremos perder, ¿no? Lo que pasa es que el fútbol es así, o gana o pierde o empata, no hay más, ¿no? No sabes si rompemos lo antes posible esa racha negativa, ¿no? Intentar ayudar desde el papel que nos toque. Si nos toca estar en el campo bien, si nos toca entrenar o otro día estar en el banquillo, hay que intentar ayudar, sumar desde nuestra experiencia, desde lo que hemos podido vivir en otros sitios, volcarlo aquí en el equipo. No solo nosotros, que tenemos ya 27, 28 añitos, ¿no? 150 años entre los dos. No solo nosotros, aquí la experiencia de todo el mundo vale, como el que viene de una categoría más abajo, da lo mismo. Si algún día juega titular, pues de puta madre, con el perdón de la palabra, y si juega 10 minutos, pues también, ¿no? Yo creo que él y, bueno, y todos mis compañeros intentamos aportar nuestra experiencia y lo máximo, ¿no? Tanto futbolísticamente y también fuera del campo, ¿no? Pues bueno, es alguien que está muy, muy cercano al club, que vive el día a día, que, bueno, nos contaba que él empezó aquí poniendo incluso los números en las camisetas, que él ha hecho de todo en este club. Y sinceramente, una de las cosas por que firmé fue por la existencia de él, ¿no? Y que hablábamos ahí bastante tiempo, ¿no? Y lo que ha dicho Coco, ¿no? Es una persona que toma café con nosotros, que se puede bromear y que creo que tiene una ilusión muy grande, ¿no? Que llevar lo más grande el Ibiza, ¿no? Y yo creo que, aparte de que te lo dice, tú se lo ves, ¿no? Bueno, a mí el fútbol me gusta mucho, tengo ya varios proyectos, pues bueno, con un equipo de fútbol, con el Atlético Sanluqueño, pues me gusta también bueno, el otro lado del campo, pero el estar cerca de los jugadores en el día a día. Yo no lo sé, bueno, algo relacionado con el fútbol, si Dios quiere haré, pero bueno, esperemos que, bueno, ya queda menos, sí que es verdad lo que dice Coque, y bueno, pero sobre todo relacionado con el fútbol, ¿no? Yo creo que ya cuando se acabe, pues ya se buscará las opciones y se pensará, ¿no? Pero algo que tenga que ver con la pelotita redonda, Pablito. Siempre pensando en el balón, ¿eh? Nolito dice, ya veremos, claro, 36 años, y algunos 36, 35 creo que tienen, pensando todavía en el verde, pero ya pensando hacia dónde van a dirigir su carrera. Hacia dónde vamos a dirigir nosotros este final del programa es hacia los espectadores y a lo que más les gusta. Que hay un sorteo de 4 balones Puma, todavía el balón de temporada, todavía no es el de invierno. Y aquí tenéis las instrucciones de lo que tenéis que hacer, que es súper sencillo. Seguís a la cuenta de la Liga, a la de Puma, hacéis retweet y pues eso, puedes ganar uno de estos balones. Y es que es muy fácil. Yo me gusta tanto el Vivo 80X Pro que me voy a hacer otro selfie más. Otro. Y yo lo mando. Luego no me dais regalo, pero yo lo mando. Yo lo pruebo. Claro. Sí, porque tiene que, recordemos que tenéis que haceros la foto de la cara que se os quedó cuando Costa Rica estaba ganando y España, que Luis Enrique decía luego, no, yo no lo sabía. España estuvo fuera unos minutos. ¿Qué cara tenías? Justo de tranquilos. Ya está, ya ha pasado. Ya está. Hemos visto el barranco, está lo hemos superado. En y octavos España, que era lo importante. Oye, eso es. Eso ves, es que aquí lo queremos todo. Y el rival Marruecos, a Alberto no le gusta, le da respeto. Bueno. Pero bueno, sí, sí. Nada. No pasa nada. Mira, es viernes. Empieza el fin de semana. Exacto. Mañana ahí la Liga es mundial otra vez. Hombre, la previa de los octavos de final. Mañana Argentina, a ver ahí. Eso es. Australia le ha tocado un buen eso cruce. Eso es, eso es. Pero estará divertido. Así que nada, mañana aquí a la misma hora seguimos. Ya sabéis, canal de YouTube, nos seguís en redes sociales. Y si queréis premios o si os gusta escucharnos hablar a nosotros o a la gente que viene, ya sabéis, la Liga es mundial. Mañana más. Chao, chao. Chao.